Amigas y amigos, el 16 de abril de 2018, a solicitud de Costa Rica, la OCDE presentó el informe Costa Rica and the OECD Accession Process, Secretariat Transition Report. En este se detalla el estado en que mi administración entregó el proceso de acceso de Costa Rica a la OCDE a la entrante administración Alvarado Quesada. Recibí de la administración de la presidenta Chinchilla Miranda un plan de acción suscrito en octubre de 2013. En este, Costa Rica y la Secretaría de la OCDE acordaron un programa de trabajo a cumplir previo considerar una eventual invitación. Tras 10 meses de intenso trabajo, el 9 de abril de 2015, mi administración logró que el Consejo de la OCDE, su órgano máximo, dejara en firme la decisión de invitar a nuestro país a iniciar el proceso para convertirse en uno de los miembros de pleno derecho de esa organización. En paralelo con estos esfuerzos, mi administración condujo también la negociación para establecer la hoja de ruta del proceso de acceso de Costa Rica, misma que quedó acordada por el Consejo de la OCDE el 8 de julio de 2015. Todas estas labores y las subsecuentes fueron conducidas por el ministro de Comercio Exterior de entonces, Alexander Mora, y su excelente equipo de colaboradores en San José y París. Ellas y ellos llevaron la carga más pesada a lo largo de todo este proceso y merecen un reconocimiento particular por los incansables esfuerzos. Entre julio de 2015 y febrero de 2016, el equipo nacional condujo el exhaustivo trabajo de analizar y fijar posición sobre los cientos de instrumentos legales y de buenas prácticas que eran necesarias de adoptar. El 16 de febrero de 2016, el gobierno formalizó el memorando inicial, el instrumento en que se comprometieron las reformas estructurales y administrativas que permitirían al país modernizarse y acercarse a los estándares de gestión de los países más exitosos y reconocidos por la calidad de sus políticas públicas y su buena gobernanza. El memorando inicial estableció 22 procesos sustantivos de revisión, evaluación y reforma para la incorporación de Costa Rica a la OCDE. Para mayo de 2018, al finalizar mi periodo constitucional, 12 de esos 22 comités ya habían finalizado todos los formalismos requeridos y emitido las opiniones formales favorables por unanimidad de los miembros. Otros dos comités habían finalizado todos los procesos técnicos, pero estaban pendientes de realizarse aún sus reuniones para la adopción de sus respectivas opiniones formales favorables. Prácticamente todos los restantes 8 comités requerían para su conclusión reformas de ley que mi administración dejó escritas y en su mayoría en la corriente legislativa. Tales constituyeron la base del proceso que continuaría posteriormente. No tengo duda de que unirnos a la OCDE y hacerlo justo en el año en que celebramos el Bicentenario Patrio es señal inequívoca de esta vocación y voluntad transformadora y trascendente de Costa Rica. Permítanme finalizar con un sincero agradecimiento a todas y todos cuantos han aportado sus esfuerzos para llegar a este momento culminante. Que estén muy bien. Muchas gracias.